Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos aquí en Expo Agro 2023 en San Nicolás. Quiero pedirte una evaluación tuya de cómo ves el campo hoy en día y las medidas que se están tomando. Dramática la situación del campo, dramática por la sequía, pero dramática porque el Estado, en vez de ayudar en la mala, igual te cobra 2/3 partes de la cosecha, se lleva las 2/3 partes de la cosecha, le da lo mismo que saque 60 quintales por hectárea como en las buenas, ahora sacas 15, se lleva igual 10 y te dice arreglate con las 5 que te queden. Vos le decís, pero estoy perdiendo plata, no me importa, yo me llevo la parte que me llevo siempre. Entonces, nosotros necesitamos que cambie la actitud del Estado hacia el sector productivo, en general hacia todas las exportaciones. Cuando vos le pones impuestos a las exportaciones, entran menos dólares a la economía y por lo tanto el precio del equilibrio del dólar es más alto y entonces los salarios reales de toda la Argentina son más bajos y tenemos casi 40, 40 y pico por ciento de pobreza. Eso está conectado, nadie lo conecta, pero está conectado. Los impuestos a la exportación causan pobreza en Argentina y nosotros necesitamos terminar con esa historia que ya lleva 70 años en Argentina. Por supuesto que el clima es uno de los desafíos enormes que está atravesando el campo. Los productores viven una situación muy compleja, pero es una situación bastante impredecible el clima. ¿Qué es lo que dentro de lo que sí se puede prever habría que hacer? Bueno, por ejemplo, infraestructura, mejor infraestructura para que los campos que están más lejos puedan ser productivos, puedan sacar la cosecha, para que aumente la productividad y entonces el campo rinda un poco más, número uno, es la regla número uno. Si además hubiera mejor infraestructura y hubiera condiciones financieras y el productor recuperara todo lo que pone en el campo y no solamente una tercera parte como pasa hoy, probablemente muchos productores podrían invertir en sistemas de riego, por ejemplo. No solamente, tal vez uno por ahí no lo considera en la ecuación costo-beneficio de la zona núcleo, pero ciertamente hay zonas marginales de la Argentina que podrían ser productivas con riego, que no lo son. Entonces, podríamos sumar mucha superficie productiva a la campaña y eso obviamente aumentaría mucho el potencial del sector. Ya quedó probado que las pistolas estas de menor peligrosidad pueden ser usadas por la policía. ¿Vos proponés que sean también de uso civil? Quiero que me comentes un poco esta idea. Absolutamente, absolutamente, porque hay algo que se llama en teoría de la seguridad la continuidad, la solución de continuidad. Vos no le tirás a una hormiga con un cañón, vos necesitás algo que sea proporcional. Entonces, si está en riesgo la vida de una persona, si la persona tiene tenencia de arma o tiene portación, puede utilizar el arma en defensa propia, si alguien se mete en tu casa y te pone un revólver en la cabeza. Pero si no hay ningún riesgo en la vida de la persona, pero igual hay riesgo sobre la seguridad y sobre los bienes, no hay ninguna cosa intermedia. Y tiene que haberla para que la policía pueda actuar mejor, pero también para que las familias se sientan más seguras. Oh.